¿Cómo están? Espero que bien. Bueno, ya saben que los lunes hablamos de ciencia, pero en este caso en particular vamos a hablar de ciencia desde la otra perspectiva. Con el paso del tiempo les he ido compartiendo links a carpetas con artículos, la mayoría en inglés, y plagios que he hecho de la Wikipedia, que están en español. Estos artículos en inglés provienen de fuentes verificadas, revistas que pasan por muchos filtros que yo realizo para encontrar un artículo que valga la pena, como referencia, como fuente. Pero existen otras que de hecho están muy mal vistas y se conocen bajo el término de revistas depredadoras o publicaciones predadoras. Son el dolor de cabeza para los científicos del mundo y al mismo tiempo ponen en tela de juicio la veracidad de ciertos tipos de conocimiento. Este es un breve acercamiento a esas publicaciones en las cuales nunca hay que colaborar. Bueno, para entrar en contexto, necesito hablarte un poco de las cosas que ocurren dentro del mundo de la ciencia. Y con esto quiero decir que en esta parte no va a haber guión, disculpen si divago mucho, y por lo mismo tampoco pienso hacer demasiado trabajo de edición. Quiero que salga tal y como es porque he dedicado los últimos años de mi vida justamente a hablar de ese tema. Ok. En el mundo de las ciencias, nuestra principal manera para compartir la información de una manera fiable es por medio de los artículos, papers, journals, tienen varios nombres. Estos no son más que publicaciones que se envían a una revista grande, y estas publicaciones han pasado por un escrutinio serio, han pasado también por un sistema que permite que no se pueda alterar el contexto o interpretar de manera diferente. Estos trabajos entonces pasan por un proceso. Se envían a un editorial, primero un manuscrito solicitando, bla bla bla, y partiendo de ese principio, si el editorial realmente le interesa, van a pedir el texto. Tú envías tu manuscrito y el editor o el director del área lo revisa. Si considera que pasa su primer filtro, que es a nivel gramatical, ortográfico, bla bla bla, se lo envía a pares, que pueden ser 3, 4, 2, 1, dependiendo de tu área. Un par es una persona que pertenece a tu área particular del conocimiento y que tiene la autoridad para poder discernir si tu metodología, si tu introducción, si tus bases son adecuadas y correctas. Porque si pones a un médico, por ejemplo, a revisar un estudio de fisiología vegetal, no va a entender un carajo. Entonces, para eso sirven estas. Sin embargo, hay un detalle. Estas revistas, primero, se quedan, no en todos los casos, pero en la mayoría, se quedan con los derechos de tu trabajo. Segundo, cobran cantidades enormes por el derecho a tu trabajo. Y tercero, no le pagan ni a los pares ni a ti. De hecho, luego terminas pagando para que se publique. Esto deriva en un enorme problema, y es que las personas dedicadas a la ciencia en países en desarrollo no tenemos acceso muchas veces a esta información. Entonces se dan casos de buenos samaritanos, investigadores, que tú les mandas un correo a el correo que ellos tienen de contacto y te facilitan un borrador del trabajo, ya que sí tienen la autoridad para poder mandarlos, aunque sin uso comercial. ¿Cuál es el punto? Que no en todos los casos se da eso. Entonces las editoriales entran en guerra directa con las personas que comparten su información. Actualmente hay dos fuentes grandes, hay muchas, pero las dos que al menos yo utilizo, que son Sci-Hub y ResearchGate. ResearchGate es una red social de científicos que te permite estar en contacto e intercambiar artículos para mayor información. Mientras que Sci-Hub es
quizás el salvador de muchos trabajos actuales, ya que se trata de un repositorio donde tú puedes acceder a una publicación científica de manera gratuita. Hablamos de que un artículo puede costar hasta $30. Imagínate una suscripción a una revista. Entonces, son muy caros. Esas publicaciones llegan para salvar. De hecho, los artículos que yo comparto, normalmente en las carpetas anexas a los videos de los lunes, estos provienen de SciHub. Y les voy a decir una cosa, tarde o temprano esos links me los van a tumbar. Y posiblemente yo reciba un par de strikes. Entonces, es una guerra declarada contra esas editoriales injustas que cobran dinerales por no hacer nada. En fin, volviendo al tema. Antes de entrar, sí, es otra pausota, pero antes de entrar con las predadoras, viene a hablarse de la segunda parte o de la otra cara de la moneda. Debido a esto, empezaron a salir revistas como Plus One, que son revistas de código abierto o de vista pública. Es decir, tú, yo, cualquier persona podemos acceder a ellos sin pagar un solo centavo. También se conocen como Open Access. Pero hay un pequeño y delicado problema. Y es que son gratuitas para el lector, pero el autor corre con varios pagos que tiene que realizar para el buen desarrollo del trabajo. Es decir, enviarlo a los pares, al mismo tiempo costos de diseño de imagen, porque las ilustraciones rara vez las realizan los investigadores, las realiza el equipo de diseño gráfico de cada una de estas editoriales, incluso de las Open Access. Y todo eso es caro, a veces incluso más caro que en las publicaciones físicas. Entonces entramos a otro gran problema. Todo esto viene de la mano con el detalle de las revistas depredadoras, porque las revistas depredadoras se encargan justamente de anunciarse como publicaciones open access de bajo costo. Pero de eso ya voy a hablar a partir de este instante en el cual regreso a mi guión. Una revista depredadora es una publicación académica con un modelo de negocios que implica cobrar a los autores cargos por procesamiento de artículos inexistentes, los cuales comprometen la calidad y fiabilidad de lo que se publica en ellos. Al hacerse esto, se rompe con el acuerdo que sí realizan las publicaciones de Open Access, así como también las revistas físicas. Existen algunos criterios para determinar a una publicación como depredadora, y estos son: cobro de tasas elevadas por publicar artículos junto con la ausencia de revisión por pares o supervisión editorial. Notificar la necesidad de un pago al autor únicamente tras la aceptación del manuscrito. Se dirigen a los investigadores a través de correos tipo spam o que no provienen de cuentas oficiales de una institución. Su aceptación es muy rápida a la hora de hablar de manuscritos, es decir, que puedes enviar uno realizado en alguno de los programas de edición de textos aleatorios y ellos te lo van a aceptar como si fuera un artículo real. Colocan investigadores en listas como miembros de comités editoriales sin su permiso o no les permiten renunciar a ello. También colocan investigadores falsos como miembros de comités editoriales o como autores. Simulan el diseño virtual y el lenguaje de marketing de páginas web o de las revistas lícitas. Y esto es algo muy importante porque uno puede encontrar sellos, logos y páginas que suenan exactamente iguales y que a veces solo tienen cambiada una letra por otra en mayúsculas. Uso inadecuado o fraudulento del ISSN, que no es más que una codificación internacional para las revistas científicas. También proporcionar información falsa respecto a la ubicación operativa de la publicación, presentar factores de impacto falsos, inexistentes o completamente falsificados,
Y un dato extra que no aparece en mis referencias, pero que a mí me gusta mencionarlo por experiencia propia. Sus directores siempre tienen un nombre hindú. No árabe, no tailandés, no japonés. Siempre es una persona de la India, o en un 60 o 70% de las ocasiones. Y esto se debe a que dicha persona es normalmente el receptor del dinero y usa su nombre real. Y muchas de estas, entre comillas, publicaciones fraudulentas, eso sí, fuera de las comillas, porque son fraudulentas, son ubicadas en la India, aunque dicen pertenecer a instituciones de países en los cuales dichas instituciones ni siquiera existen. Y eso también es algo importante considerar, la falta de adhesión a una institución importante. Para poner un ejemplo, el Acta Botánica Mexicana es una publicación mexicana que está afiliada al Instituto de Ecología SADCB. ¿Esto qué quiere decir? Que son los miembros investigadores de ese instituto los que normalmente llevan a cargo cualquier trabajo de evaluación, edición, selección, etcétera, de los mismos. Puedes ir a dicha institución y ver la calidad. Con esto mismo cotejas un poco más el valor. El asunto del factor de impacto lo tengo que explicar otra vez sin guión. Sorry. Ok. El factor de impacto es algo realizado por la editorial Thomson Reuters. Es un índice que lo que hace es dar a entender cuál es realmente la influencia que puede tener una publicación científica en este maravilloso mundillo. Esto se hace por medio, como mencioné anteriormente, de un algoritmo matemático. Y con este factor tú puedes determinar cuánto alcance puede llegar a tener tu artículo si se publica en tal revista. Y esto también es un indicador del prestigio de dicha revista. El factor de impacto es algo polémico debido a que, como se menciona, la Thomson Reuters es la que se encarga de realizarlo de manera oficial. Y bueno, es lógico que va a favorecer a sus revistas. Hay que aclarar también que entonces publicaciones como Nature, Science, New England Journal of Medicine, etc., tienen factores de impacto enormes a comparación de otras publicaciones que no lo tienen tan grande, no necesariamente porque sean menos fuertes o menos importantes, sino porque se enfocan a un nicho más pequeño. De ahí que se hable de la polémica del valor real del factor de impacto. Es decir, si tú estudias, como es el caso de un servidor, ecología de los virus, quizás solamente 6 gatos estamos metidos en esa área. Entonces, puede tener un factor de impacto ínfimo una publicación de ecología de virus, pero en realidad, aún con ese valor ínfimo, es súper importante dentro de nuestra área. En fin, regresamos al texto guionizado. Van a ver muchas de mis interrupciones, lo siento. Las revistas depredadoras realizan un daño enorme a la comunidad científica y al conocimiento científico en general. Esto debido a que, número uno, inflan el currículum de personas que muchas veces son estudiantes y por lógica aún no han alcanzado la madurez en el desarrollo de sus investigaciones como para realizar algo completamente bien hecho. Esto es un serio problema ya que, bueno, está generando investigaciones al vapor y por ende, profesionales al vapor, cosa que es muy repudiada y temida dentro de la comunidad científica, que siempre nos hemos jactado de no permitir esas cosas. Para más ejemplos, búsquese el escándalo de Bogdanov y su secuela de hace unos años, en la cual los científicos naturales nos peleamos con los científicos sociales por esa capacidad de falsear la información. Aparte, dañan el conocimiento porque generan debates innecesarios, ya que puede darse el caso de que para una discusión algún estudiante tome trabajos de una publicación depredadora, bueno, estudiante o profesional, tome trabajos de una publicación depredadora y los haga pasar por cierto sin darse cuenta,
usándolos como argumentos para debate y generando dudas innecesarias. Ejemplos de esto son las enormes cantidades de textos pseudocientíficos tratando de apoyar, como su nombre lo indica, pseudociencias tales como la homeopatía, energía del punto cero, etc., o concepciones equivocadas de la naturaleza, como el veganismo. Esto debido a que varias publicaciones depredadoras han permitido que esos textos sin revisión salgan a la luz. Aparte, también dañan a los bolsillos de los participantes, puesto que si un investigador serio o una persona que realmente tenga interés en ser investigador serio colabora con estas publicaciones, uno, está manchando su nombre, lo cual le va a afectar a largo plazo, y dos, y más importante, le afecta al bolsillo directamente, porque muchas veces las cuotas se comparan con los de publicaciones físicas, y hay que aclarar que la mayoría de las revistas depredadoras son open access. La lista de Bell era un reporte que normalmente era actualizado por Jeffrey Bell de la Universidad de Colorado hasta enero del 2017, y te establecía varios criterios para categorizar a una publicación como depredadora. Desafortunadamente, hay una demanda que se realizó por Frontiers Media para cerrar esta página y lo lograron. ¿Cuál fue el problema? Bueno, para ellos, que se distribuyó aún más el número de listas de publicaciones depredadoras y también el hecho de que puso en evidencia a Frontiers Media, una editorial que, dicho sea de paso, ya ha sido objeto de escrutinio por considerársele como un núcleo de paparruchas, mentiras y pseudociencias. Y sé que de seguro me están leyendo y van a querer lanzarme un strike. Hola. Y bueno, han sido desmentidos por gente también como Martin Gardner, Stephen Hawking y otros más. Bueno, el asunto con la lista de Bill es que cada vez daba una lista aún más grande y ponía en evidencia algunos de los criterios que se mencionaron anteriormente. Es decir, que el nombre era una copia de otra publicación seria, que sus costos eran elevados, el nombre hindú y también factores como el asunto de un factor de impacto inventado. Actualmente existen varias listas. Una de ellas es la lista negra de Cable y otros más que lo que hacen es identificar estas. Aparte, existen en la actualidad varias comunidades internacionales que se han encargado de promover la concientización sobre las publicaciones científicas en revistas depredadoras. Se vuelve a decir, ¿cuál es el problema? Que esto te daña por completo la reputación de un trabajo y te pone en tela de juicio si el conocimiento científico que estás utilizando es válido o no. Por lo mismo, no todo lo que esté en un artículo está bien hecho. Y aparte, hay otros aspectos negativos dentro del sistema de publicación por pares que podríamos abarcar más adelante si es que ustedes así lo desean. En fin, esto solo fue un acercamiento. Les voy a dejar, como siempre, el link a un folder con algunos artículos relacionados y espero que ustedes busquen más por su cuenta. Les mando un abrazo, espero que se encuentren bien. Recuérdenlo, dejen su like, dejen un comentario y si les gusta el contenido, que aparte, lunes ciencia, miércoles sobrenatural y viernes aterrador, por favor no olviden en suscribirse. Nos vemos pronto. Adiós.